Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Enciso, soy representante de CRIAFOR para el país de Perú. ¿Okay? Y la finalidad de este video es ver un poco más sobre nuestro software de inspección, GX Inspect, ¿no? En este caso vamos a ver algunos alineamientos que podemos realizar en nuestro software. ¿Okay? Bueno, vamos a abrir nuestro software GX Elements, vamos a cargar nuestro módulo de GX Inspect, ¿no? Software de metrología. Ok, ya ingresamos a la interfaz de GX Inspect. Vamos a importar nuestro escaneo, ¿no? Nuestra malla en GX Inspect. Vamos a buscar nuestro archivo, nuestro escaneo, ¿no? Que se hizo con un escáner Handyscan, GoScan o MetraScan, ¿cierto? Ok, ahora vamos a importar nuestro CAD. Ya, vamos a buscarlo. Puede ser una extensión IGES o STEP. Okay. Le damos a abrir. Tiene que estar en el mismo sistema de medición, ¿no? En este caso estamos trabajando en milímetros. Ok, vamos a darle clic en programa de inspección. Ok, vamos a programa de inspección, vamos a darle un clic en esta barra y para ocultarlo solamente un momento. Ok, acá tenemos nuestro CAD, nuestro escaneo 3D, ¿cierto? Y ahora vamos a hacerle una, vamos a agregar una alineación. Ok, en este caso vamos a hacer una alineación mediante mejor ajuste. Ok, vamos a seleccionar tipo de alineación, mejor ajuste de superficie. Ok. Acá nos está pidiendo el archivo móvil. En este caso, el archivo móvil va a ser el escaneo y el CAD va a ser el archivo fijo. ¿Ya? Móvil, lifter, ¿no? Se pone en un color medio azul, celeste, ¿no? Eso indica que ya está siendo designado con ese nombre, ¿no? Que este va a ser el archivo móvil. ¿Okay? Vamos a darle OK y vamos a este comando, medir seleccionado. ¿Ya? Acá nos aparecen dos ventanas. El escaneo y en la otra ventana aparece el CAD. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es buscar puntos en común para alinear algo arbitrariamente el escaneo al CAD, ¿ya? Este punto 1, punto 2, este punto también, ¿no? Algo así aprox, ¿no? Vamos a darle clic aquí en parámetros de filtros de cálculo y vamos a hacer una vista previa para ver cómo se va a ajustar. Se va a ajustar mejor. Ahí está. Ok. Le damos aceptar. ¿Ya? Y ahora, este es un alineamiento mejor ajuste. Es un dead fit. Se está ajustando con las partes que tiene mayor información entre el CAD y el escaneo, ¿okay? En este caso vamos a, si queremos que se seleccione con caras que nosotros deseamos, en este caso vamos a ocultar la malla, ¿no? Si queremos a que se ajuste con estas caras, podemos hacerlo. Vamos a crear unos planos ahí, ¿okay? Vamos a plano. Ahora, aquí vamos a hacerlo mediante datums. Vamos a crear un plano, pero va a ser mediante datums. Vamos a crear un datum A. Y en nominal vamos a aplicar ajustar en el CAD. ¿Okay? Vamos a ocultar la malla. Ahí está. Esta cara, estas cuatro caras queremos que se ajuste. Ok, miren, ahí es el plano. Okay. Veamos aceptar. Y las otras zonas que nos interesa son estos agujeros, ¿no? El comando sigue activo porque nos está preguntando si queremos crear otro plano. Le vamos a decir que no. Vamos a crear entidades de cilindro y vamos a ponerle un datum B.
¿Ya? Lifter, seleccionamos este agujero con el otro a cara para que se ajuste más ahí. Le damos OK. Vamos a crear un datum C y otro agujero vamos a seleccionar, ¿no? Le damos OK. Listo. Cancelar. Activamos nuestra malla, ¿no? Okay. En este caso vamos a agregar otra alineación. Palpar, malla, lifter, todo, alineación 1, ok, nuestro datum A, datum B, datum C, le damos ok. Aquí vemos que nuestro plano no está tan bien seleccionado, ¿no? Vamos a seleccionar aquí en nuestro programa de inspección el plano y vamos a medir seleccionado. Vamos a ayudar a nuestro software. Seleccionamos estas caras que nos interesa para que se ajuste con el plano que hemos creado. Aumentar selección. Vamos a darle 10. Ahí. Aceptar. Y ahora sí pueden ver que nuestro alineamiento ha cambiado. Si le damos clic en alineación 1, es mediante el Best Fit, ¿no? Vamos a ponerle un nombre para poder diferenciarlo, ¿no? Alineación 3, Fit, ¿ok? La alineación 2, que dice ABC, es nuestra alineación con datums. Data. Ok, ¿no? Si yo hago un clic en alineación Betfit, pueden ver cómo cambia la alineación, ¿cierto? ¿Ven? Ahora podemos también agregar nuestro mapa de colores. Mapa de colores, aquí vamos a poner 100, ángulo 45, acá también 100, tolerancia 1 milímetro y 14. ¿No? Acá está cargando. ¿No? Ahí está. Para poder visualizarlo mejor, vamos a ocultar el CAD. Ocultar CAD, ahí está. Ahora, este mapa de colores es según el alineamiento datum, ¿cierto? Mediante datum. ¿Ok? Le damos OK. Ahora, si queremos hacer un mapa de colores con nuestro alineamiento de Best Fit, también podemos hacerlo, ¿no? Vamos a añadir otra mapa de colores, ¿no? Vamos a hacer tienen los mismos parámetros, está calculando, ¿no? Y ya está. Acá vamos a darle 100. Ahí está. Sigue con el datum, pero si queremos cambiarlo al Best Fit, le damos clic y va a ver que está calculando otra vez y va a cambiar todos los colores, todas las desviaciones se van a cambiar. Ahí está, ¿ven? Le damos OK. Por ejemplo, seleccionamos nuestro alineamiento de mapa de colores en Datums y pueden ver el cambio, ¿no? Damos clic en alineación Betfit, pueden ver cómo cambió, pero siguen con los mismos parámetros de tolerancia, solamente que cambió la posición de alineamiento, ¿no? Y aquí podemos crear nuestras anotaciones, ¿no? Damos un clic acá en las zonas que nos interesa. Vamos a mapa de colores mediante Betfit. También seleccionamos la zona que nos interesa, ¿no? ¿Ven? Y ahí está.
Y bueno, eso sería todo, es un método de alineación mediante data, ¿no? Creación de planos, ¿no? Donde la zona que nos interesa que se ajuste con el escaneo al CAD, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.